Che, Oscar, bacha. Se hundió en la nieve este güey. Ahí como vienes, derecho, así como vienes. Así como vienes. Para acá, mira, se mira que subieron una llanta, güey. Güey, aguas ahí, güey, porque te vas a pegar, ¿ya viste? Ya comido. Yo digo que está mejor subirse ahí, güey. ¿No hay pala? Ahí, güey, sí. Como para bajarle el escaloncito. Mira, güey, vaya. Yo puse ahí, güey. Para abajo, güey. Hay que romperle todo ese hielo para que... No, hay que meter piedra aquí, güey. No, ya sé, no, no este, mira, es que estos son los únicos tracks que hay, güey, ahorita, güey. Yo creo que le dieron hasta allá. Se agarraron de esa piedra. Es que está pegando tu diferencial con la nieve, o sea, sí tienes que darle, pero un... A ver. Ingeniero. Mario, ¿ya le llegaste hasta allá? Para allá no, güey, ahí está hoyo. Para allá está un hoyo muy grande, güey. Está comido ahí, agua subterránea. ¿Ya viste cómo agarrar esta piedra con la de acá? Necesitaríamos quitar todo ese anillo con una palita. Ey, tráete la pala, Godínez. La mía, bueno, no sé dónde la dejó el Nazario. Hay un hoyote, güey. Sí. Y ya sé, por eso que hay que ponerle piedra, güey. Ahí está atorado con la gata de atrás. Vamos a ponerle piedra. Espérate, Mario. ¡Aguanta! La nieve de ahí para donde está muy hundido. Ahí tenemos que echarle piedra, güey. ¡Ey! ¡Hay que mirar todos aquí! Oscar, ¿dónde está tu pala? ¡Ey! Sí, la trae el Nazario, güey. Sí, pero deja jalar poquito, ahora trae la pala, quitar poquita nieve y luego... ¿Ves qué pedo, Mario? Sí, así definitivamente como queríamos subir no se va a hacer. No. Cuidado, que están bien. ¡Ale, puto! ¡Ay! Estoy grabando. Estoy grabando, pinche degenerado. Ey, no, ya me cerré. Lalo, esto es algo increíble. Llegamos a un punto donde vamos a tener que trabajar todos en equipo para poder pesar este pedazo porque está algo. ¿Pesar o pasar? Extremo. Háganse la hielera, güey, que no traemos hielo. Suéltalo para darle de un jalón. Está grande.
música. Estoy echando mi mayanero cagadero. Buenos días, raza. Si no me creen, miren, muchos conocen esta cúpula. Dije, estoy aburrido, no tengo internet. Mínimo, les hago un videito. Ya estamos arreglándonos, hoy es viernes. Vamos a seguir la ruta, vamos a dejar el camping site aquí. Y nos vamos a regresar, a volver a acampar. O sea, hoy viernes acampamos. Bueno, ya está el camping, ¿no? Pero vamos a regresar. Vamos a ir a darle hasta donde está un laguito que está bien curado. Pero más adelante está cerrado el camino por la nieve. Entonces le vamos a dar y vamos a regresar. Vamos a hacer comidita otra vez. Nos quedamos a acampar donde mismo. Y mañana, sábado, ya nos levantamos, desayunamos y de regreso. Y ya nos quedamos ahí con Mario Santa Cruz el sabadito. Y de ahí ya manejamos domingo para la casa. Así que les sigo, ahí sigan watchando el video. Buenos días, ¿cómo están? Viernes 16 de junio, Rubicon Trail. Una modelito con un glamatito, miren nomás. Y esa es tu cerveza número 349. Miren nomás, de anuncio, señores. Salud, ni modo que sea truco. Rubicon Trail. ¿Te sigue grabando? Ah, perdón. Estamos en el Rubicon Trail. ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale, córtale, mi chavo! Dos pies. No, da chile. Ahí está.
Ahí nomás quedó. Off-road science. Calma, Tosca. ¿Estás oponal? Sí. Thank you.
onda, racilla, nos vamos a regresar. Vamos a terminar la ruta, nos vamos a regresar ahí donde dejamos el camping. Llegamos un poquito, tenemos como 2 horas de manejo. El gladiador de Mario le está tirando aceite del ¿cómo se llama? Del volante, del power steering. Chingado, pinche. Soy tijuanero y ya. Muy pocho yo. Bueno, lo dejo porque si no me volteo, que la chingada. Si te estamos viendo para regresarnos.
show, pues ya terminamos. Ya. ¿Otra vez? Salucita. Ya salimos sanos y salvos, todo bien, nadie quebró. Solamente una liqueada leve y por precaución de Mario del volante. Entonces ahí estaba liqueando un poquito. ¿Cómo se llama, güey? El steering wheel, el pinche. El power steering. El power steering. Pero en español se me olvidó, sorry. Lo siento. Pero salimos bien, unos que otros raspones, pues de rines, lo que es. No pude grabar así como que estar blogueando y andar en chinga, porque la ruta pues está muy demandante, o estaba ahí o estaba acá. Entonces espero que les haya gustado. Ya saben, poner like. Si les gustó, pues muchas gracias. Pónganle dedito, compartan, pongan campanita para los siguientes videos. Vale, eso fue todo y al ratín. Vamos a ver el recuento de los daños. Miren, uno de ellos es este. Otro, ya vieron el estabilizador, se despegó y se despedorró. Está funcionando bien, pero se despegó el plástico de allá. Las llantas, se notan las llantas trabajadas. Trabajadas las llantas. Aquí, todo raspado acá abajo. Y pues abajo ni se diga, rines. Vean cómo está este, al chingazo. Aquí, está más puteado. Y este, se sumió hasta arriba. ¿Se pueden ver? Nomás eso, plebes, nomás.